Bienvenida como siempre. Pues hace un mes vivimos un episodio bastante complicado acá en la Magdalena Contreras debido a las fuertes lluvias del 15 y del 16 de septiembre. Nosotros como alcaldía y en coordinación en todo momento con SACMEX y también por las llamadas de la jefa de gobierno intervenimos de inmediato en los diferentes puntos afectados por las lluvias. Este trabajo, después del recorrido que hicimos hoy, es una deuda histórica en Magdalena Contreras. Van muchos años de abandono de las barrancas, del río, de esta parte de la barranca La Coyotera, de invasiones a lo largo de los últimos 30 años. Es decir, estos momentos tan complejos tienen historia. Entonces, para nosotros es muy importante ver el resultado del día de hoy, del trabajo coordinado con SACMEX, que no solamente es este, sino hay que mencionarlo también, el gran trabajo que se está haciendo en el río La Magdalena, que empieza en el pueblo de La Magdalena y que está terminando en Santa Teresa. Para nosotros ese proyecto también es súper importante y también es una deuda histórica para La Magdalena Contreras. Nosotros seguimos trabajando en ese sentido, seguimos trabajando con el área de barrancas. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con Patti Ortiz, la alcaldesa de Magdalena Contreras, con quien tenemos una excelente coordinación y ha hecho un excelente trabajo al frente de la alcaldía. Como vieron, por dos razones. La primera es mostrarles el trabajo integral que estamos haciendo de rescate del río Magdalena. Ese es un tema. Y el otro tema es el trabajo que se hizo asociado a las o para rescatar ciertas barrancas o cauces del río o derivaciones del río Magdalena que estaban totalmente asolvadas y que por eso provocaron las inundaciones del 15 y 16 de septiembre por las por alto nivel de lluvias. Entonces, en el segundo tema, se incorporó rápidamente el sistema de aguas al trabajo junto con la alcaldía
y se desarrolló pues este desasolve que podemos ver aquí en esta barranca para evitar inundaciones y hacer un rescate integral. Falta todavía porque estas derivaciones del río Magdalena pues tienen una contaminación muy fuerte asociada a descargas del drenaje que están llegando a las barrancas, que es algo que ocurre en toda la ciudad, histórico. La Ciudad de México se fue poblando en sus montañas desde, yo diría, mediados del siglo XX a la fecha. El río Magdalena viene de la parte alta, justamente de Magdalena Contreras, la parte alta de los Dinamos, y llega a conectarse hasta el río Churubusco. En unas partes ya está entubado, en otras partes va a cielo abierto. Una parte fundamental que conocemos o que está ya hacia el centro de la ciudad es la que corre a un lado de los viveros de Coyoacán, que es, digamos, la última parte del río Magdalena, pero viene desde la parte alta de los Dinamos. Durante muchos años se han hecho proyectos del rescate del río Magdalena. De hecho, cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente, se hizo una primera parte que está en la parte alta, que tiene que estar en mantenimiento constante y además en colaboración con los comuneros de Magdalena y los ejidatarios. Y después viene otra parte a la que nunca prácticamente se le ha invertido, que es la parte ya urbanizada de muchas barrancas que están asociadas al Magdalena y una barranca principal, en donde prácticamente hay casas, desde casas de niveles económicos muy bajos hasta casas de niveles económicos muy altos, y que hacen este cauce principal del río Magdalena, que después entra, abajo hay una planta de potabilización que utiliza el afluente del río Magdalena, y después se intuba y sale de nuevo a la superficie en esta parte de Coyoacán. Nuestro objetivo durante toda la administración es el rescate, desde aguas arriba hasta la parte baja de Coyoacán. Aquí la parte alta la hace Secretaría de Medio Ambiente con la Comisión Nacional de, con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Corena, y la parte baja la está haciendo actualmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo? En la parte alta, pues son desde presas de gavión hasta rescate y limpieza. En la parte media se está construyendo un drenaje marginal, es decir, evitar el afluente de las casas, repararlo en algunos lados donde ya existe, de tal manera que lo que llegue al río pues sea realmente agua de lluvia que viene de la parte alta, de los afluentes, de los manantiales naturales, evitar la contaminación, y en la parte baja pues rescatar como espacio público la zona de Coyoacán. Entonces, en este trabajo se inició el año pasado con algunas de las acciones y se hizo un estudio muy importante propio de la parte alta hasta la parte baja. Este año inicia el rescate y el próximo año le vamos a dar continuidad. Como saben, son cuatro ríos los que estamos rescatando en la ciudad: Magdalena Contreras, San Buenaventura, el río Santiago, que estuvimos el otro día ahí, que llega a la presa de San Lucas, en Xochimilco, y el otro es el río de los Remedios, que está en el norte de la ciudad, que aún no entramos ahí, estamos con todos los estudios para que el próximo año podamos entrar ya al rescate del río de los Remedios. Entonces, este es el trabajo que queríamos mostrarles, mostrarles a la ciudadanía, y pues el compromiso de que los ríos tienen que rescatarse, tenemos que dejar de intubar los ríos y que realmente entremos un proceso distinto de rescate integral de la naturaleza en nuestra ciudad. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.